Gracias. Gracias, presidente. Movimiento Ciudadano le quiere hablar al país. La bancada naranja en este Senado está promoviendo que en el país regrese la seguridad. Pero Movimiento Ciudadano no puede violar la Constitución, porque esa criminalidad que estamos viviendo a lo largo y ancho del país tiene por origen el quebranto de la ley. Y es evidente que una norma secundaria, como es una ley, jamás puede estar por encima de la Constitución. Y hoy lo que la mayoría legislativa nos propone no es discutir una estrategia para que regrese la seguridad al país. Lo que nos proponen flagrantemente, cínicamente, es que de frente a la nación violemos la Constitución. Y a eso hoy y siempre se va a negar Movimiento Ciudadano. Quiero decirles que por supuesto que es lacerante la situación dramática que se vive en nuestro país. Más de 125 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos. Y hoy no es capaz el gobierno de rectificar, poniendo en el centro de la discusión la estrategia fallida que ha dado estos resultados. No, 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 aquí no se difama. Aquí se viene a hablar con la verdad, por muy dolorosa que sea. O salgamos a tratar de engañar a nuestros compatriotas diciéndoles que todo va bien. Claro que no. Por eso Movimiento Ciudadano hoy y siempre estará procurando que en nuestro país regrese la seguridad, la tranquilidad. Y para eso estamos construyendo un proyecto alternativo. Toda esta tarde hemos escuchado acusaciones a unos, acusaciones a otros. Y Movimiento Ciudadano les dice a unos y a otros que ya no son alternativa, que Movimiento Ciudadano está construyendo una estrategia y una correlación de fuerzas con quienes realmente queremos salvar a nuestro país de la crisis que estamos viviendo. Y no miento, hoy en el país Morena gobierna 22 estados, más de 500 municipios y el gobierno federal. Eso en conjunto le da una fuerza formidable para enfrentar a los delincuentes, pero no hay estrategia, no hay determinación. Y hoy lo que nos proponen es seguir fortaleciendo al ejército de verdad, quienes estuvieron, porque hoy no dan luces de su historia pasada reciente en esas luchas progresistas autodenominadas de izquierda. De verdad, no se ruborizan al subir a esta tribuna a defender ese empoderamiento que se está haciendo del ejército. Muchos que dieron su vida porque el país cambiara se morirían de vergüenza al ver defendiendo a muchos en esta tribuna el empoderamiento del ejército. Hoy por hoy están manejando miles, cientos de miles de millones de pesos con la total opacidad. Hoy el ejército es todo menos una fuerza para regresar la paz y la seguridad y la tranquilidad a nuestros territorios. No miento, recorramos las zonas. Yo soy de Zacatecas, de Valparaíso, y lo he denunciado una y otra vez. No hay Estado de Derecho. Y así como eso, a lo largo del país y a lo ancho del país, ciudadanos están padeciendo esa incapacidad para regresar la seguridad. Decía Heberto Castillo, y lo cito en esta alta tribuna, que hacían falta menos predicadores y más especialistas. Eso es lo que está pasando hoy. Y quiero no retirarme de aquí sin hacer un llamado de alerta a la mayoría.
están jugando con fuego. Cito al senador Álvarez y Casa, que hace un ratito mencionaba a un general conocido, y él decía que es el jefe político de quienes hoy gobiernan en el ejército estas tareas de seguridad. Les pregunto a la mayoría y a quienes van a votar hoy esta iniciativa: ¿de verdad meten las manos al fuego por el ejército? Aquí nosotros nos conocemos y sabemos que en tal partido hay fulano, sutano, nos podemos caer bien o no, nos podemos cuestionar. Díganme 10 nombres de altos generales del ejército que sepamos quiénes son y de dónde vienen. No los tenemos porque hay mucha opacidad y porque recordemos que el ejército tiene sus propios tribunales. No caigamos en la trampa de empoderarlos. Y también respeta Movimiento Ciudadano el ejército, por supuesto, pero sí hago un llamado, ¿eh? Así como aquí cuestionamos el silencio cómplice de Saldívar ante ese transitorio que alargaba su mandato, el ejército también tiene que salir y deslindarse de esta atrocidad. Quiero decirles a ustedes, Morena, y al presidente López Obrador, hoy ustedes están pisoteando la Constitución y la están pisoteando calzando botas militares. Que la nación se los demande. Gracias, senador Juan Cepeda.